Lo han visto, ¿no? Pues peor para ustedes. Ha sido irrepetible porque no se va a repetir jamás, ¿me oí? Jamás, si podemos evitarlo. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Por si no me conocéis, soy Hugo Montejo Fit y en el vídeo de hoy hablaremos de la proliferación de industrias y empresas que comercializan alimentos con auténticos insectos. Dentro vídeo. This is the moment, no turning back. En primer lugar, vamos a ponernos en antecedentes y vamos a dar un breve resumen sobre los alimentos o aditivos, más concretamente, que están elaborados o que son insectos y que llevan ya bastante tiempo con nosotros. En primer lugar, tenemos el aditivo E120, el ácido carmínico carmín, o más comúnmente conocido como la cochinilla del carmín, que se empezó a comercializar en los años 60 y que se utiliza para distintos alimentos, sobre todo como colorante de color rojo. Por ejemplo, lo llevan cualquier alimento que lleve algo de fresa, se le coloca sobrasada, chorizo, etc. Y luego, posteriormente, ya de manera más reciente, tenemos en el año 2000 el aditivo E904, comúnmente conocido como goma laca, que son excrementos de gusano y larvas, y esto se utiliza como antiaglomerante y como cera brillantadora. Y ya mucho más reciente tenemos en el año 2021 la EFSA, la Federación Estatal en Seguridad Alimentaria, da carta blanca para que se puedan comercializar distintos insectos, y entre ellos tenemos gusano de la harina, langosta migratoria, grillo doméstico y las larvas del escarabajo del estiércol. Si es verdad que estos insectos se pueden comercializar como consumo entero o como ingrediente en algún alimento. Yo, bajo mi opinión y mi punto de vista, creo que hay que evitar a toda costa los aditivos, aunque nos digan que son inocuos. Todo en el cuerpo tiene una repercusión y esto es más que evidente. Tenemos que tener cuidado con los aditivos porque se estudian a corto plazo y no se ven las consecuencias que puede tener a largo plazo, como por ejemplo ocurrió con el aditivo E171, el dióxido de titanio, que se utiliza o se utilizaba, mejor dicho, como colorante blanco, sobre todo en leche y todos productos lácteos y repostería. Y en el año 2021, o sea, hace muy poco, fue prohibido por la Unión Europea porque producía inflamación en los pulmones y también irritación en los ojos y en la piel. Para el análisis de la siguiente información, he querido ser un poco más fidedigno y he consultado a varios científicos y antropólogos que me han echado una mano con esta información que a mí me parece esencial que todos lo sepamos y lo tengamos en mente. En primer lugar, vamos a empezar. ¿Dónde se comen los insectos? Los insectos son un alimento residual de poblaciones con hambruna y no está claro que afecten de manera positiva al microbioma humano. Esto creo que está bien claro. Realmente, o en la mayoría de las poblaciones donde se consumen insectos, es porque no tienen otro alimento alternativo de los cuales se puedan sustentar. Y entonces tienen que echar, obviamente, mano de estos alimentos. Que nos den asco los insectos no es fruto de la casualidad. Son millones de años de evolución. Queda en el inconsciente colectivo y pasa de generación tras generación. Y vamos a poner un ejemplo. ¿Quién puede dormir por la noche con un mosquito rondando en el aire? Nadie. Y esto tampoco es fruto de la casualidad. ¿Por qué? Nos da muchísimo miedo porque no queremos que nos pique. Pero es que esto en sí es un hecho, es una realidad. En el año 2022 se registraron 249 millones de nuevos casos por paludismo, malaria. Murieron 608.000 personas, de las cuales más de medio millón fueron niños. Hay una estimación publicada en la revista científica Nature, que data del año 2002, en el que el mosquito de la malaria podría haber matado entre 50 y 60 mil millones de personas a lo largo de toda la historia, lo que supone la mitad de la población mundial desde que el hombre es hombre. Por otro lado, también tenemos que traer a la conciencia que este mosquito y la malaria no es exclusivo de África, sino que también estaba en Europa. De ahí que, por ejemplo, Julio César
mandó secar todas las marismas que había alrededor de Roma porque eran un auténtico foco de malaria y, por supuesto, la gente se moría. ¿Es raro pensar que los bichos nos dan miedo o que no queramos consumirlos? Todo en la vida tiene un porqué y una causa, y esta va a ser la principal de ellas. Es ya una realidad la proliferación de granjas de insectos en todo el mundo, y más en España, donde en el año 2025, es decir, el año que viene, abrirá sus puertas en Salamanca la mayor granja de insectos del mundo. Existen a día de hoy 37 explotaciones de insectos registradas en España. Casi la mitad en Andalucía, 16, 3 en Castilla-La Mancha, 3 en Castilla-León y el resto repartidos por todo el territorio español. La mayor parte de estas explotaciones de insectos en España se dedican a la elaboración de piensos para animales por su alto contenido en proteínas. También tengo yo un montón de proteínas y a mí nadie me va a comer. Creo yo. Sin embargo, esto es solo una parte del negocio, ya que también se incluyen la fabricación de cosméticos, el sector textil, films biodegradables y la producción de FRAS, FRAWS, que es un fertilizante que cada vez es más demandado por los agricultores, puesto que la Unión Europea pretende reducir el uso de fertilizantes químicos. Y es ahora cuando va a empezar la elaboración, producción y comercialización de alimentos puramente con insectos. Si te interesa todo este tipo de contenido, te pido que te suscribas al canal, que activéis la campanita, que des like y sobre todo que compartáis el contenido para que llegue a más gente y nos enteremos de las cosas que pasan en el mundo y en la industria alimentaria. También tengo perfil en Instagram, Hugo Montejo Fit. Y ahora nos vamos a adentrar en el universo de una empresa que me diréis, Hugo, ¿y cómo ha llegado esto a ti? Bueno, pues a través de una amiga de Taekwondo y ex clienta, me mandó un vídeo que me dejó estupefacto y horrorizado. Mirad, yo a mí el dulce en general no me gusta absolutamente nada, pero tengo que reconocer que cuando me da un bajón de azúcar me encanta una bolsa de gominolas, y cuando yo vi esto, gominolas con insectos, me quedé, vamos, que me dio un asco que me quería morir, porque no pude dar crédito de la vida de Dios que esto estuviera sucediendo. Bueno, y sigue sucediendo. La empresa que vamos a ver en este caso concreto se llama Circle Harvest. Cosecha en círculo. Y tanto que en círculo, porque a mí es que no para de darme vueltas en la cabeza. De verdad os lo digo. Es una empresa australiana especializada en la comercialización de alimentos con insectos. Y vamos, y venden de todo. Os he hecho una selección de 8 alimentos, pero que sepáis que en la página web de esta empresa australiana tienen cantidad de alimentos diferentes. Yo he cogido aquí los que más me chocaban y lo tengo aquí apuntado, bueno, apuntado en el ordenador y se me ve viéndolo. Mirad, en primer lugar, y os lo voy a pasar por pantalla, las imágenes para que lo veamos. Tenemos gominolas, brownies, galletas, patatas de maíz, snack de gusano, proteína en polvo, pasta, es decir, espirales de grillo hechos con harina de grillo y granola, que son, aquí en España lo llamaríamos cereales de desayuno, sin más. Y ahora vamos a ver uno por uno las gominolas, los brownies y las galletas para analizar cuán saludables son estos alimentos. Para empezar, ya vamos muy mal, y es que el alimento de la gominola no viene los ingredientes propiamente dicho. He visto un montón de ellos, sí que llevan ingredientes como los dos posteriores que vamos a ver, pero ¿por qué no me habéis puesto los ingredientes que tiene la gominola? Pero aún así viene una pequeña descripción de lo que es el alimento y vamos, es un auténtico desastre de reclamo. Podemos ver que dice que contiene hormigas tiranas reales, por eso se llama Real Ant Candy, gominola con hormigas reales. Nos dicen que tiene un diseño de hormigas de caramelo en el centro, creado a mano por increíbles artistas del azúcar a mano. Yo, de verdad, es que me pongo de los nervios.
Ahora lo vamos a seguir analizando. Y además nos indican que estas hormigas tiranas de granja tienen un sabor a cítrico y una textura de semilla de amapola. De verdad que me intenté hacer comer hormigas porque vosotros veáis que se parecen un poco a las semillas de amapola. Yo no sé vosotros, pero no he visto nada peor desde el cine de los hermanos Calatrava. De verdad, es que esto es horrible. Bueno, ¿qué os voy a decir? Que me parece horrible que tengan que coger y hacer gominolas como reclamo porque saben que tienen un montón de adicción y crean adicción en un montón de gente y es lo mejor que uno puede hacer para captar a gente y que compren este alimento. Como hemos comprobado en el vídeo, tienen una máquina expendedora propia, la empresa Circle Harvest, donde exponen todo su alimento y bueno, nos ofrecen una alimentación insectívora. Iba a decir saludable, pero es que esto para mí yo no lo puedo decir, lo siento mucho. Pasamos al siguiente alimento que nos indica que es una mezcla de brownie en polvo de grillo y frambuesa con chocolate. Vamos, es que suena delicioso, ¿qué queréis que os diga? Vamos a ver los ingredientes. La mayor cantidad de este alimento es el azúcar. ¿En serio? De verdad, pues ya que habéis hecho una gominola con insectos, podríais haberle puesto algo o un poquito más saludable. Digo yo, ¿no? Seguimos. Harina integral. Otro reclamo. Vamos. Integral. Así como si fuera súper saludable. Chispas de chocolate amargo. Que el chocolate amargo, en este caso, es masa de cacao. Azúcar, o sea, más azúcar, cacao desgrasado en polvo, emulsionante, lecitina de soja, vainilla natural, o sea, una basura. Sí, es cierto, la gominola también es un alimento que es una auténtica porquería, pero ya que intentáis meternos en los insectos, a mí me hubiera gustado, bajo mi punto de vista, que lo hubierais hecho un poquito más saludable. Además nos dicen que tiene proteína de grillo australiano, acheta doméstico al 5%, frambuesa liofilizada al 5%, levadura en polvo, sal marina. Y además nos advierten de una manera muy clara que aquellas personas que puedan tener reacción alérgica al marisco o la quitina tienen que llevar cuidado y no tomar este tipo de alimentos. Pasamos al siguiente alimento, mezcla de galletas con semillas de acacia y chips de chocolate cricket. Delicioso, no puedo decir más. Veamos los ingredientes, el primero es harina de trigo, harina integral de trigo, chispas de chocolate amargo, lo mismo, igual que antes, azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, lecitina de soja y sólidos lácteos, todo al 17%, o sea, una auténtica porquería, una bazofia de chocolate, eso menos chocolate es cualquier otra cosa. Luego otra vez tenemos el azúcar de coco, rape con eritritol, proteína de grillo de polvo acheta doméstico al 8%, vainilla y acacia al 3%. Y nos hacen la misma alerta alimentaria con la reacción alérgica al marisco o a la quitina. Este cookie mix en concreto me lo voy a planificar para mi compra semanal. Manda huevos. Para mí el debate real de esto es que la industria alimentaria se ha convertido en un auténtico negocio. Ya no es que de repente pues tengan cierto tipo de reclamos, que si elaboración casera, que si alto contenido en proteínas, que si no tienen gluten, sin azúcar añadido, sino el uso de niños como reclamo publicitario, que son los más vulnerables de todos. Y es que esto para mí ya me toca la fibra que no puedo, de verdad. Hay que parar de una vez por todas. Y ya no solamente con el tema de los insectos, sino cualquier otro reclamo de dulces, chocolate, porque lo que estamos haciendo es contaminar el cuerpo. Normal que luego en una edad adulta tengamos personas enfermas, porque somos lo que comemos. Y si lo hacemos desde niños, pues ¿qué ocurre? Pues que nuestra esperanza de vida va a bajar muchísimo y nuestro estilo de vida menos saludable va a ser cualquier cosa. Entonces, lo que tenemos que evitar es
todas estas publicidades y estos alimentos que por supuestísimo no está científicamente comprobado nada que esto sea saludable para el ser humano, y os digo a día de hoy que yo estoy absolutamente en contra de los alimentos que estén elaborados con insectos. Lo siento mucho, hasta aquí he llegado. Digo no y doy la cara. Si vosotros pensáis como yo y creéis que esto es una auténtica aberración, por favor, ponérmelo por comentario. Estoy realmente interesado en saber vuestra opinión. Y al menos tenemos la fortuna de que estas empresas se jactan de que realmente pues utilizan insectos. Pero el quid de la cuestión es que luego estos alimentos o de otras empresas que no están registradas como empresas que comercialicen con auténticos insectos, pues luego nos los metan en el supermercado y estemos comiendo insectos sin tener conocimiento de ello, que esto me parece deplorable. Yo solo espero que haya una unión entre todos nosotros y que seamos conscientes y que despertemos con estos temas, que al final lo que intentan es darnos gato por liebre. Hay que alimentarse de una manera saludable, pero señores, por favor, con insectos, de verdad, en serio, ¿quién se puede creer esta bazofia? No puedo dar crédito. De hecho, os voy a dar una puntualización, una matización sobre algo, sobre unas noticias que he visto ya, que la empresa Beyond Meat, la israelí, que crea carne con alimentos vegetales, que por cierto, si no habéis visto mi vídeo sobre la carne artificial, carne en 3D o carne sintética, os dejo por aquí el enlace para que le echéis un vistazo, que ahí os lo explico todo con todo detalle. Y resumiendo, que intentan clonar sobre todo alimentos cárnicos, pero que no están hechos con carne, que están hechos con vegetales, o en su defecto, aquellos que sí que están hechos con carne, pero con células en el laboratorio. No digo más. Y una de las mayores empresas cárnicas del planeta es McDonald's, y ha rechazado colaborar con McPlant y con Beyond Meat. Así que están en plena crisis porque se están dando cuenta de que la gente no quiere ni carne artificial ni carne en 3D. Y yo espero y deseo que esto ocurra lo mismo con las empresas que se dedican a comercializar alimentos con insectos. Espero de corazón que este vídeo os haya gustado y que, si no lo sabíais, por lo menos a algunas personas se les puede despertar y que estén alerta para lo que se nos puede venir encima. Os mando un besico enorme y que paséis buena semana. ¡Chao! Time for